tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Aquí comenzamos nuestro tiro directo, el reportaje a través de Cable Noticias. Está con nosotros Amparo Cubillos, vicerrectora de Uniminuto. Dejamos en punta con el profe Carlos Barato el tema y el convenio que hay entre, en este caso, una institución de educación superior y un club de fútbol. ¿De dónde nació la idea? Vicerrectora, bienvenida, un gusto. ¿Cómo está? Gracias, Darío. Buenas tardes. Pues la idea es parte del proyecto educativo institucional que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un modelo en el cual planteamos un proceso de aprendizaje viviendo, sintiendo, haciendo y sirviendo. Desde esa perspectiva, para nosotros es importante que nuestros profesionales salgan con una práctica previa y que le demuestren al contexto que realmente tienen esas competencias. Y aquí tenemos varios egresados de ahí, que son, por ejemplo, en periodismo, tenemos en nuestra área deportiva, y bueno, cómo se comporta el alumno, uno sabe cómo es, de dónde viene. Así que te puedo dar ese gran reporte. Gracias. Muy bueno. Gracias, gracias. Realmente nosotros somos el sueño del padre Rafael García Herreros. Sí. Y él dijo, pensó la universidad cuando creó el barrio Minuto de Dios y ya tiene 70 años. Sí. Y él dijo, para dignificar el ser humano hay que pensar en cuatro cosas fundamentales. Vivienda, y por eso creó el barrio y les generó la... lo otro les dijo, la cultura, y por eso nosotros tenemos el único museo, y la educación. Con eso, pues obviamente, el ser humano pasa de condiciones menos humanas a condiciones más humanas. Es por eso que nosotros damos todo este proceso y creemos que los profesionales que pasan por Uniminuto realmente ayudan a transformar esos territorios. ¿Pasaste a ver al padre García Herreros en el Minuto de Dios, en ese minuto que hacía en el Canal A y en el Canal 1, la televisión pública? Pues sí lo alcancé a ver, de niña, pero lo alcancé a ver. Sí. Y el padre murió en el año en el que nosotros abrimos las puertas de Uniminuto. Sí. El padre fue en su sueño y él alcanzó a vivir la primera corte, que fueron 200 estudiantes. Falleció en el 92, cumplimos 31 años, pero todos trabajamos por ese sueño que es dignificar al colombiano. Pero entonces el padre García Herrero se fue muy tranquilo porque dejó otro legado. Espero que esté muy tranquilo porque sí, todos hacemos con mucho esfuerzo poder llevar esta educación superior a todas esas comunidades que realmente lo necesitan. Dato curioso, el 90% de nuestros graduados y obviamente nuestros estudiantes son primera generación en sus familias de ingresar y graduarse de la educación superior. ¡Qué maravilla! ¿Y cómo vino el contacto con el fútbol? Nosotros tenemos el programa de licenciatura en educación física, recreación y deportes, tanto en la modalidad distancia como en la modalidad presencial. Y nosotros diseñamos los programas porque sí, porque nosotros sabemos que son las necesidades que tenemos. Curiosamente, y lo digo curiosamente con el respeto de la disciplina, los jóvenes les gusta estudiar educación física, quieren ser educadores físicos. Pero también existen muchos profesionales empíricos que están en el área, pero que no se han profesionalizado. Entonces, por eso tenemos las dos modalidades. En donde nuestro proyecto educativo institucional lo que hace es, si tú estás recién graduado del colegio, te ofrecemos esa presencialidad, esta modalidad que vas todos los días. Pero si trabajas en el sector y quieres profesionalizarte, te damos esta modalidad a distancia en donde reconocemos tu ruta y tu trayectoria de aprendizaje. Maravilloso. Ahora decíamos en la presentación que el profe Luis Fernando Montoya, el campeón de la vida, es hoy un orgullo para Uniminuto porque ha logrado la profesionalización en educación física. Sí, para nosotros es, y personalmente es un orgullo, tener en este momento como futuro graduado a Luis Fernando. Luis Fernando se acercó a nosotros hace un poco más de un año, año y medio vamos a cumplir, en donde claramente me expresó su sueño y su miedo. Su sueño era ser licenciado en educación física, pero todos sabemos que él sufre de una cuadraplegia, que él decía, pues yo sé que ese sueño ya no se cumplió, porque pues obviamente, ¿ustedes cómo me van a enseñar a mí? Y yo le dije, sí, los sueños están para cumplirse, nosotros tenemos la modalidad distancia, y entonces nuestro proyecto educativo institucional lo que dice es, tú eres un individuo que has trabajado y que has vivido y que eso te ha desarrollado competencias. Por lo tanto, tenemos la capacidad de reconocer esos aprendizajes de una historia de vida como la que ha tenido Luis Fernando y la que ha podido tener cualquier deportista. Ahí yo aprendí de fútbol, te tengo que decir. Entendimos esa parte y cada uno de nuestros profesores, liderado por la dirección de programa y por la facultad,
nos sentamos y conocimos a Luis Fernando, no solamente por el campeón de una copa, te lo digo, lo entendí un año después, sino como ese profesional. Él también tenía una tecnología que la había estudiado en el Jaime Sáenz Cadavid hace más de 30 años. Él decía, pero él ha trabajado muchísimo, salió de la tecnología y trabajó en colegio. Me imagino que esa no la sabías. ¿En colegio? En colegio, él fue profesor de colegio. Le reconocimos eso. Toda esa capacidad que tuvo en trabajar en las ligas menores, ¿viste cómo aprendí? Y luego todo lo que hizo para transformar un equipo como el Once Caldas, que él mismo decía, y él lo dice abiertamente, yo no sé cómo logramos el campeonato, pero nosotros sí descubrimos cómo lo logró, y es esa competencia que tiene él de liderazgo. Hoy día, Luis Fernando también trabaja como líder para transformar jóvenes. Él da muchas charlas en diferentes instancias, y esto es lo que él dice. Si yo a mi edad, y yo con estas condiciones que tengo, puedo estudiar, puedo sacar un título, ¿cómo no lo puede hacer un muchacho de 14, 15, 16 años o un jugador de fútbol que con estas metodologías que no solamente ofrece un minuto, sino que ofrece la educación superior en Colombia, puede profesionalizarse? Sí. La ley también les permite. Entonces, todo está a bandeja de plata para que todos se puedan profesionalizar. De la historia de vida de Luis Fernando Montoya, hoy estudiante, hoy a punto de graduarse como licenciado en educación física en Uniminuto, es verdaderamente un ejemplo para mostrarle al mundo. Amparo Cubillos es vicerrectora de Uniminuto. Gracias por la visita. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Seguimos aquí en Tiro Directo a través de Cable Noticias. Astrid Rodríguez es la decana de educación en Uniminuto. Bienvenida, un gusto. Un gusto estar aquí en este programa. Y está el profe Carlos Méndez, que es muy futbolero y que nos viene a hablar también de la ley 2210, la ley del entrenador. Profe, un gusto, bienvenido. David, un gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo ha sido, les pregunto a los dos, la experiencia de tener al profe Montoya en Uniminuto? Bueno, realmente ha sido una experiencia de aprendizaje en doble vía. Si bien él ha aprendido de todo lo que es la licenciatura en educación física con unos saberes previos que han sido reconocidos, nosotros hemos aprendido también desde su experiencia de vida, desde ese liderazgo que ha generado con todos los estudiantes también, con esa empatía, con ese sueño, con ese swing que nos hace a nosotros bailar y gozar evidentemente nuestro proyecto educativo institucional. Nos ha tocado comprender y aprender justamente de unas dinámicas que son innovadores y que nuestro modelo lo permite ser flexible, ser innovador, hacer disruptivo también dentro de un ejercicio del hacer propio con el estudiante a partir de la experiencia. Y desde allí nosotros consideramos que hemos aprendido desde la academia, evidentemente en el hacer, en el compartir, en la transmisión también de saberes, que finalmente no deben ser memorísticos porque sería el peor error, ¿sí? Tienen que ser prácticos. Y él también nos ha enseñado cómo toda esa experiencia de vida, cómo esa estimulación permanente que permea a través de su familia nos permite a nosotros construir proyectos de vida como los de Luis Fernando y todos los estudiantes que tenemos. Formidable, porque si algo está intacto en el profe Montoya es su cerebro. Él ha evolucionado mucho en la parte física a través de terapias de un médico personal que tiene, un fisioterapeuta, de su esposa, que es un ejemplo. Pero digo, siempre ha sido un hombre brillante mentalmente, ¿no, profe? Pues precisamente, Darío, en ese ejercicio de autoaprendizaje con el que tuvimos esa posibilidad de trabajar en su proyecto de grado, nos dimos cuenta que el profe Luis Fernando, en todo ese ejercicio académico que nosotros lideramos desde la institución Uniminuto, complementamos en ese ejercicio pues obviamente práctico que el profe pues venía desarrollando desde ese liderazgo. Encontramos en ese ejercicio de su proyecto de grado modelos transformacionales. Generamos él nos contaba pues obviamente a partir digamos de ese encuentro que teníamos de manera continua, en donde él nos plasmaba esas experiencias que lo llevaron al fútbol profesional, y encontrábamos los elementos académicos implícitos de ese liderazgo transformacional y que le permitió a él desarrollar un modelo conversacional. Entonces, él potencializaba de una manera, quizás no con ese conocimiento que hoy puede tener o con esa razón propia de reconocer, digamos, esa sabiduría que planteaba. Y cuando lo extrapolamos a lo académico, pues nos dimos cuenta de que el profesor, afortunadamente, podía
digamos, mostrar un ejercicio totalmente riguroso hacia un modelo conversacional y al liderazgo transformacional. Pues como les agradezco que nos hayan ilustrado, que nos hayan contado primero del convenio que tienen con el Club Fortaleza, de cómo es una oportunidad única e irrepetible, y ahora con la ley del entrenador, que haya este escenario de capacitación. Así que les agradezco mucho la visita. ¿Saben cómo vamos a terminar? ¿Cómo? Vamos a escuchar al profe Montoya. Pero por supuesto, el que nos faltaba, el protagonista. Porque hoy hemos hablado de usted, profe Luis Fernando. Un gusto saludarlo. Gracias por atender esta invitación. Y cuéntenos cómo ha sido su experiencia académica. Cómo volvió a ser alumno cuando había sido profesor. Gracias, nuestra admiración de siempre, profe Montoya. Y adelante usted allá en Caldas. Bienvenido. Darío, ¿cómo estás? Te quiero contar algo de que tuve la oportunidad de, o me voy a estar graduando este año en la licenciatura en Educación Física y Deportes en la Universidad Uniminuto. Empezó todo cuando vino una de las personas que tuve la oportunidad de conocer en Manizales, el conductor del bus, y yo le dije, Bonet, es bueno que estudie. No te quedes toda la vida manejando carro. Y él vino acá y me contó que en este momento es el rector de Uniminuto en Chinchina, Caldas. Y él me retó porque él me dijo, profe, si yo lo hice, usted es capaz de hacer la licenciatura. Pensando en eso que me dijo él, en José Fernando, decirle que se puede, que hay que estudiar. Adriana también me insistió. Lo hice retándome a mí mismo ya y pensando en ellos. Entonces me metí a la licenciatura. Encontré en Uniminuto una cantidad de valores que quizás la calidad de los docentes, profesores, hermanos, maestros. Entonces quiero invitar a todos los jóvenes a que busquen a Uniminuto. Tiene una cantidad y calidad de docentes extraordinarios. Y el proyecto de grado, tuve la oportunidad de hacerlo con Carlos Méndez, extraordinario, donde más bien el proyecto fue casi una conversación de todo lo que se había hecho y había aprendido. Entonces invito a todos los jóvenes a que se inscriban en Uniminuto y realicen sus sueños. Bueno, gracias por habernos acompañado al profe Carlos Barato y su proyecto de Fortaleza. Amparo Cubillos, la vicerrectora, Astrid Rodríguez, la decana de Educación, al profe Carlos Méndez y a todos ustedes por haber estado ahí. Verdaderamente nos gusta compartir estos espacios en donde son hermanitos el fútbol y el deporte con la educación. Un abrazo, nos vemos la próxima semana con un nuevo invitado aquí en Tiro Directo por Cable Noticias.